Rin al habla, librancero. Hola, muchas gracias por encargar canistas. Están estudiando la reliquia moldeadora que hemos recuperado. Los escaras la habían acoplado a un mecanismo arcanista. Como la que usaron para crear los escorpidones. Así es. Estamos intentando averiguar para qué sirve esta reliquia. ¿Y por qué los escaras querían hacerse con ella sin falta? Exacto. Estoy en la base de los centinelas. Estupendo. Todo va a salir bien, pero manténme informada. Cuenta con ello. ¿Qué pasará cuando se active? Para eso les pago a los arcanistas, para que me lo digan. Entiendo. Librancero, aquí falla algo. ¿Qué pasa, Rin? El generador de energía de la base no funciona. No te preocupes, iré a comprobarlo. Bien. Sí. Hay un montón de escaras en el generador. ¿Cómo no? ¿Se encuentran bien los centinelas que lo custodiaban? Los encontraré. ¡Más escaras! Yo me encargo.
Oh, no. ¿Qué? Me he encargado de todos los escaras. El generador era una distracción. Han hecho una emboscada en la base. Van a por la reliquia. Maldita sea. Vete, Librancero. Nos las arreglaremos. Ya estoy en camino. Librancero. ¿Algo más? No. Solo que... no soporto a los escaras.
Librancero. Van a por los arcanistas. Podemos defender esta zona. Claro que sí. Vale. Los arcanistas querían saber para qué sirven esa reliquia y su mecanismo. Se me ocurre una forma muy rápida de averiguarlo. ¿Llevarla lejos y activarla? Es la única idea que se me ocurre. O la tomas o lo dejas. ¡La tomo! ¡La tomo! ¡Genial! ¡Colócalo!
¡Ya! Ha sido horrible y peligroso y una locura, pero debo admitir que me has dejado un poquito impresionada. Estoy de acuerdo. ¿Recuerdas cuando se suponía que esta misión iba a ser fácil? ¿Fácil? ¿De verdad? En fin, necesito un poco de tiempo. Hasta luego, Librancero. Hasta la próxima, Brin.